Hoy, en Mundo Móvil, revivimos la espectacular victoria Audi en la edición 2012 de las 24 horas de Le Mans, donde la marca de los anillos se adueñó por completo del podio con una estupenda actuación de los híbridos R18 y Tron 4. Todo esto y mucho más aquí en Mundo Móvil. Momento deportivo de Mundo Móvil en este bloque en el que nos trasladamos hasta Francia para situarnos en Le Mans, la ciudad que es sinónimo de una de las competencias automovilísticas más exigentes y míticas del mundo, las 24 horas de Le Mans. Y comenzamos a revivir lo que fue la edición número 80 de la carrera de resistencia que se disputa anualmente en el mes de junio en el circuito de la Sarthe, que tiene un trazado de casi 14 kilómetros de recorrido y está ubicado cerca de esta pintoresca ciudad. La edición 2012 será inolvidable para Audi, ya que la casa de Ingolstadt ocupó los tres primeros lugares de la competencia y también ubicó una máquina en la quinta posición. La lucha central se dio entre Audi y Toyota con los TS030 que debutaban en carrera, ya que la única actuación había sido en pistas de prueba. De este modo, en los primeros entrenamientos nocturnos de las 24 horas de Le Mans 2012, los Audi R18 y Tron 4 volvieron a copar las dos primeras posiciones. De nuevo, el trío formado por Lotterer, Fassler, Trelouillet estuvo a la cabeza, sacando un segundo de ventaja. La pole fue conseguida gracias a la vuelta realizada por el alemán André Lotterer, que marcó el mejor tiempo con 3 minutos 23 segundos 78 centésimas. That's a great feeling, obviously. You know, we're race car drivers and we do this to be first. So when you're first, you're happy. It was a good day. You know, we managed to do our full program, go through different tires, and then Lina gave me a new set of tires, and I got an opportunity to do a quali run. Got a free lap. Didn't manage to get all the sectors together to have even a better lap, but you know, I think we can be happy for today, and it's a great reward for the mechanics as well. They've been working so hard, rebuild the car all night and. Actually, the whole year they've been working really hard to prepare this great new car we have. El Audi R18 Ultra, con una mecánica turbodiesel convencional de Genet, Dumas, Duval, quedó en segundo lugar y en tercera posición de la grilla de partida se situó el Toyota número 8. Satisfacción y diploma por la obtención de la pole position para los integrantes del equipo de Audi, que ya estaban con la cabeza puesta en el día siguiente. La hora de la verdad se aproximaba y llegó finalmente el sábado, cuando en la línea de partida se alistaron un total de 56 máquinas. Yeah.
Los de Ingolstadt jugaban con dos estrategias. Por un lado, alineaban dos R18 e-tron con tracción en las cuatro ruedas para intentar la proeza de quedarse con la competencia en su debut oficial con un híbrido y pasar a la historia como los primeros en conseguirlo. Por otra parte, asegurando la jugada, llevaron dos R18 Ultra convencionales con motor V6 TDI de 510 caballos, como para que nada se les escape. En carrera, Toyota salió con calma y fue apretando el ritmo y estirando los repostajes durante las primeras horas, hasta colocarse en posiciones de podio tras algunos problemas de retraso de los Audi, entre ellos las dos salidas de pista de la máquina número 3. Esto le costaba la lucha por la carrera y lo relegaba bastante, aunque logró escalar para conseguir la quinta posición final. Y es el jefe del equipo, Wolfgang Ulrich, quien se refiere a este incidente. Ja, der Romain hat sich in der ersten Schikane oder versucht einen langsamen Porsche zu überholen. Und es ist eigentlich eine erste Gangkurve. Also sie waren beide sehr langsam. Er ist von der Ideallinie abgekommen und da draußen ist sehr, sehr wenig Grip. Und dann ist er in die Reifenstapel hinein. Hat sich das Auto doch recht heftig rechts vorne insbesondere beschädigt. Und ist dann aus dem Auto raus und hat dann genau das getan, was wir eigentlich mit den Jungs geübt haben, nämlich wenn es noch irgendwie geht, an die Boxen zurück. Dazu muss man aber alles das, was vorne irgendwie die Räder streifen oder behindern können, wegmachen. Das hat er mit wirklich kälterhafter Leistung weggerissen. Dann hat er sich wieder ins Auto gesetzt, hat es zurückgebracht und wir haben es dann auch wieder zum Fahren gebracht. Nos vamos a un breve corte y en instantes regresamos con más Mundo Móvil y este especial de la victoria de Audi en las 24 horas de Le Mans de 2012. Hola, ¿el ticket? No sabes lo que nos pasó. Veníamos surfeando una ola con el auto y se nos voló la billetera con el ticket. ¿No leyeron el manual en la página 36? Pasen. Un día cualquiera que trae algo sorprendente. El desierto. Un mar de polvo y calor. Para algunos, un infierno. Para otros, un nuevo lugar. Único, como la nueva Ranger, que recorre cualquier camino como todos los que alguna vez atravesó, haciéndote llegar siempre para que puedas hacer hasta el trabajo más difícil. Nueva Ranger, preparada para enfrentar cualquier desafío. Salió Planeta Camión revista número 49 con toda la ofensiva de Ford Camiones, con más concesionarios y servicios. Te mostramos al detalle la gama completa de la nueva Sprinter. También probamos el Daily Track chasis de 160 caballos. Deutz saca pecho como fabricante nacional de motores y anticipa novedades. Te mostramos cada rincón en las entrañas del diferencial de camión. Accedimos a la planta de motores de Mercedes-Benz en Brasil y te contamos los secretos mejor guardados. Imperdible informe sobre cómo optimizar costo por kilómetro. Discos de freno en semirremolques, la tecnología que se viene, todo esto y mucho más en Planeta Camión revista número 49. Tu kiosco ya la tiene.
Decimos sí a todo. ¿Podés trabajar el domingo? Sí, jefe. Ay, ¿querés ir de shopping conmigo? Por supuesto que sí. ¿Qué es lo que querés? Amor, dinero, poder. ¿Cuántas veces dijiste sí? Ahora todo junto. Yo digo sí a todo. Toda tu vida dijiste sí. ¿Alguna vez probaste decir no? Decí no a lo establecido. Decí no al conformismo. Decí no a ser uno más. Sé único. Citroën DS4. Elegir cobra sentido. Citroën Creative Technology. Ya estamos de regreso con la segunda parte del especial de Mundo Móvil y las 24 horas de Le Mans para situarnos en plena carrera. Día y noche las máquinas rugían girando a toda velocidad en el mítico circuito de la Sarthe. Y Audi hacía su trabajo, mejorando vuelta tras vuelta, hora tras hora, y todo se iba encauzando. El accionar impecable del equipo en las detenciones para cambiar neumáticos, hacer determinados ajustes, reparar lo que sea necesario o simplemente limpiar vidrios y ópticas. Cada segundo que pasa es valiosísimo, incluso en el momento del cambio de piloto. Así, con otro hombre al volante, reanudaban la competencia en cuestión de segundos. A medida que los kilómetros se acumulaban y el tiempo corría, las exigencias aumentaban. Y cada vez había menos lugar para los errores. Motores llevados al máximo y poco a poco entre las detenciones y el tráfico en pista, el Toyota número 7 se pegó a la cola del Audi número 1, que lideraba la carrera desde el principio. Sin embargo, justo cuando parecía que el Toyota podía dar el batacazo, su compañero de equipo, el Toyota número 8, recibía un toque por detrás después de entrar en una curva que lo mandaba volando contra las vallas de protección a 200 kilómetros por hora. El tremendo accidente del piloto inglés Anthony Davidson se saldaba con dos fracturas vertebrales, pero no mayores daños. A la pista el safety car, cuya intervención se extendía por una hora aproximadamente, hasta que el espectáculo pudo reanudarse y la batalla se encarnizó más aún. Pero en un sector trabado, el auto de la marca japonesa impactó con otro y debió ir a boxes. Y ahí ya no pudo achicar distancias. Wir haben es auch geschafft mit dem Fahrzeug Nummer 3, dass es sehr weit zurückgefallen war, wieder bis auf die vierte Position vorzukommen. Momentan ein sehr schöner Stand, vorne die zwei e-tron Quattros und danach die zwei Ultras, aber es sind noch über sieben Stunden. Una vez que abandonaron las máquinas de Toyota, ya todo fue un auténtico monopolio de Audi, aunque algunos incidentes al mejor estilo Le Mans le añadieron algo de emoción a la carrera. Entre los otros tres autos de la casa alemana, el número 4 quedó fuera tras problemas técnicos. El número 2 iba metiendo presión a lo largo de la noche al número 1, que perdía un minuto en la madrugada tras un fallo de conducción en los primeros sectores del circuito. Igualmente, luego de algunos despistes, trompos y toques, todo quedó en mano de la firma de los anillos.
euforia final y lágrimas. Sí, los alemanes también lloran, porque esta emoción fue incontenible. Es que este logro quedará marcado a fuego en la historia de la competencia. Ya volvemos con el tramo final de este especial de Mundo Móvil con la edición 80 de las 24 horas de Le Mans. Decimos sí a todo. ¿Podés trabajar el domingo? Sí, jefe. Ay, ¿querés ir de shopping conmigo? Por supuesto que sí. ¿Qué es lo que querés? Amor, dinero, poder. ¿Cuántas veces dijiste sí? Ahora todo junto. Yo digo sí a todo. Toda tu vida dijiste sí. ¿Alguna vez probaste decir no? Decí no a lo establecido. Decí no al conformismo. Decí no a ser uno más. Sé único. Citroën DS4. Elegir cobra sentido. Citroën Creative Technology. Mejor sueldo, cochera, así que en el trabajo nuevo arranco mañana. Euforia, emoción y puro festejo en el podio de una nueva edición de las 24 horas de Le Mans, en cuyo podio flamearon tres banderas de Alemania y se relucieron los cuatro anillos de Audi. Los pilotos Fassler, Trelier y Lotterer llevaron a la casa germana a lo más alto del podio, secundados por Christensen, Capello y Magnish, con el otro R18 y Tron, y en tercera posición el terceto de Jarvis, Bonanoni, Rockefeller, con el R18 Ultra. De este modo, Audi consiguió la victoria número 11, siendo la segunda marca más ganadora de la historia de la competencia, detrás de Porsche, que ostenta 16 podios. Ahora es tiempo de escuchar a los héroes de Le Mans 2012. Natürlich ganz, ganz groß. Und dass wir am Endeffekt dann die zwei E-Tron Quattro vorne haben, auch noch einen Ultra und auch der vierte Ultra noch die Chance hatte, bis zum Schluss ganz vorne dabei zu sein. Das steigt nur insgesamt die Teamstärke und dass Audi Sport und sein Team und alle rund um Jöst es wieder einmal geschafft haben, ein sehr, sehr schwieriges Rennen für uns zu entscheiden. Ja, das ist natürlich ein ganz, ganz besonderes Ergebnis. Das passt aber auch wunderbar zu dem, was wir hier bisher schon gezeigt haben. Die ersten mit Benzineinspritzung, die ersten, die einen Diesel hierher gebracht haben, jemals damit die in Le Mans gewonnen. Und nun sind wir der erste Automobilhersteller, der mit einem Hybrid, mit einem e-tron Quattro hier gewonnen hat. Yeah, it was crazy. You know, in 2010 already we were all together on the podium. Last year was an amazing race, but we were missing our colleagues on the podium, and this year again we are all together there, so it's so great. We are so happy, and honestly winning two times in a row with my colleagues is just great. I'm so happy, and we couldn't believe at the end that we did two in a row. It's just amazing, and especially against the fight we had with Tom, Alan and
Dindo, you know, we are legends here and we have a young guns and then fighting with them is just great. Ja, es ist halt einfach ein Riesenstein, der von einem runterfällt und einfach eine Riesenerleichterung. Man freut sich, weil man wartet so lange auf diesen Moment und die letzte Stunde war halt wieder einfach, wie sie 10 Stunden wären, weil man eigentlich jede 10 Sekunden auf die Uhr schaut. Ist jetzt schon bald 3 Uhr. Ja, es war wirklich toll. Ja, ist natürlich speziell, ganz klar, weil irgendwo haben wir oder durften wir dieses System eigentlich als Pioniere mitentwickeln oder fahren. Und das war schon mal was sehr Spezielles. Und gleich auf Anhieb hier zu gewinnen, ich glaube, das ist, ja, viel besser kann man es nicht mehr machen. Ein tolles Gefühl. Viele haben natürlich erwartet, dass wir schnell sein werden mit dem Ding, mit dem E-Tron Quattro, aber eben, man muss es immer nach Hause fahren. Und es ist toll, dass alles so gut funktioniert hat. Ah, it's amazing, and to have it a second year in a row, you know, it's really unexpected, because to win it once in Le Mans, it's already something very special, but to win it again so soon, it's amazing. It's great to be part of this team, you know. Also, we become really confident with our mechanics, with the staff. You know, winning last year gave us a lot of confidence, and you know, we work really hard the whole year to develop this new car. It was a great challenge for Audi this year with 4 cars, and I have to say the e-tron, the Quattro, it's amazing for us to drive, and this extra power, you know, it's a new technology. It's really cool for us drivers to be involved in this and to work with the finest engineering, and then to push the car to its limit. It's fantastic. La clave del triunfo de Audi, que así revivimos en este especial de Mundo Móvil, se encontró en la combinación utilizada en el R18 e-tron 4 de tracción trasera convencional con la eléctrica del eje delantero, demostrando la confiabilidad y eficiencia de este sistema que llevó a este auto a ser el primer híbrido en ganar en Le Mans. Un nuevo día y otro destino que te sorprende. La jungla. Un laberinto de árboles, ríos y lodo, con lluvias salvajes que nada ni nadie puede pronosticar. Ese lugar extraño e inmenso es el mejor desafío que puede tener la nueva Ranger, preparada para ayudarte a hacer el trabajo que necesites hacer, permitiéndote elegir cuando no hay elecciones. Para que siempre puedas terminar lo que todavía no empezaste. Nueva Ranger, preparada para enfrentar cualquier desafío. Hola, ¿el ticket? No sabes lo que nos pasó. Veníamos surfeando una ola con el auto y se nos voló la billetera con el ticket. ¿No leyeron el manual en la página 36? Pasen. Mejor sueldo, cochera, así que en el trabajo nuevo arranco mañana. La barrera. Mucho más que un lavado para tu auto. La mejor performance y la más avanzada filosofía de servicio para un cliente en constante evolución. La Barrera Lava Autos. Soler 5601, Buenos Aires y sucursales.